muchas gracias por haber venido. Ponelo bajito, ponelo bajito. Les agradezco mucho que estén acá, que hayan venido. Yo también. ¿Sabés qué pasa? Tengo como 80 personajes y ¿cómo hacerlo? Me faltó la silla, la de la silla de ruedas. Bueno, lo voy a agregar durante el verano, lo voy a agregar y voy a anunciar. Hoy viene fulana, viene mengano. Les agradezco a todos, a mis amigos, a mis colegas, los artistas que están acá. Les agradezco que hayan venido. Pasar un estreno con gente que uno quiere siempre es bueno. Y les agradezco a ustedes como público. Yo trabajo ya hace 54 años. He tenido la suerte de tener esta profesión que te comunica con todo el mundo. Si hubiera estudiado lo que quería, no me hablaba, pero soy un boludo toda la vida. Pero por suerte, esta carrera se elige, no te la elige nadie. Y uno la va aprendiendo con el tiempo. Acá hay mucha gente de mi generación que sabe el sacrificio que es estar bien de salud, tener el cuerpo en orden, que no te duela las rodillas, no resfriarte, no tener una angina y poder hablar. Así que muchas gracias. Me van a ayudar a, con un fuerte aplauso, a despedir a mis compañeros de trabajo. Sebastián de Rojas. Desde hace 17 años, aunque les parezca mentira. Quiero que me ayuden una actriz uruguaya que vino por primera vez, debuta en la Argentina, la señora Laura Sánchez. Corrientes debuta en Buenos Aires. Antes los actores uruguayos venían más acá, trabajaban acá. Nosotros seguimos yendo allá, pero de allá vienen menos. ¿Estás contenta de estar acá? Estoy feliz. Feliz de la vida. Sí. Yo te quiero mucho. Con Laura hicimos estos monólogos por todo el Uruguay y por todo el interior de la Argentina. Por eso yo la convoqué, porque digo, sabe la letra, por lo menos. Laura, te quiero mucho. Quédate acá, vení, Sebastián. Por tener este teatro tan espectacularmente conservado y a toda la gente que trabaja acá atrás, que son más que todos ustedes casi. Muchas gracias y hasta la próxima. Hacemos más respeto, que son 4 años enteros, más el año anterior que la armamos. Eran casi 5 años que no hacía los personajes y mucha gente me pedía por la calle. La vieja me la pide, la abuela me la pide todo, los jubilados me pide la abuela. Y después hay otros personajes que también. Hice lo de Tiberio, que hace mucho lo hacía. Soledad, por ejemplo, mucha gente joven no la conocía. Es decir, el tiempo pasa más rápido de lo que uno piensa. Y entonces pasan años y viene gente nueva que le contaron lo que sé yo. Pero igual, una vez que se me recupere más de la pierna, volveremos a hacerlo. Bueno, Antonio, hablando de la abuela, ¿no? Viste que hay una causa en este momento que está rodeando todo lo que es Mar del Plata, que lo acusan de Anito Artaza de ser desleal, de alguna manera, porque dicen que él habría bajado los precios para que la gente pueda ir al teatro, como que no a comienzo de la temporada, sino a partir de ahora. Él obviamente dice que no, que hay un cartel en la ruta 2, en el kilómetro 202, donde dice que ya anunciaba el precio de 90 pesos para los jubilados. Justamente vos, que sos una de las primeras personas que acompañaste a los jubilados para que puedan volver al teatro, ¿qué opinas al respecto? Mira, con todo lo que me contás, la palabra desleal, no la entiendo. ¿Es desleal con quién? Con respecto a que a partir de que empezó la temporada, él habría bajado los precios, cosa que no es así, pero bueno, lo acusaban de eso. ¿Y si fuera que no se puede bajar el precio? Los otros actores, digamos, que están en distintas compañías en Mar del Plata, se habrían quejado por esta situación. Bueno, por no respetar el precio. Que no hay una... ¿Quién marca el precio de las entradas? Lo acusaron a Rotenberg también. Claro, Rotenberg era quien era el que ponía los precios de las entradas, que era un monopolio. Claro, porque él es de ADET, digamos, sí, que claro, ADET, que agrupa a los empresarios, que están, a los productores que están agrupados, tendrían que hacer lo que él quiere. Claro.
verdad que déjamelo pensar. ¿Pero le parece que las entradas son accesibles? Mira, cuando yo empecé a trabajar, los teatros no tenían ni tanta difusión para afuera, ni tenían tanta conexión un productor con otro, obviamente que se conocían, pero nadie le preguntaba al otro cuánto vas a cobrar la entrada. Yo trabajé en el Maipo, trabajé con Gallo en el Astral, trabajé en un montón de teatros y la entrada se fijaba un poquito de común acuerdo, digamos, la cabeza de compañía con el productor, porque si vos en un espectáculo gastaste una fortuna es una cosa, si tenés un elenco de 15 es otra, es decir, digamos que la entrada tendría que tener que ver un poco con la factura del espectáculo, me parece a mí, es como le pones el precio a un producto que compras en un supermercado porque por la calidad, por la cantidad que trae, qué sé yo, estamos hablando de plata. La cultura que tiene Marcelo es muy potente, son miles de personas ahí adentro y quizá mi humor es un poco más mental, si querés. Él necesita un humor más repentista, más repentino, de acuerdo al ritmo que tiene el programa. Y eso no era previsible estar desde antes porque Tinelli siempre fue igual. Sí, pero pensás que si me llaman a mí es porque me conocen. Entonces me va a dar un poquito más de pelota. Antonio. Y ser jurado, la verdad que no nací para eso. Eso sí me confundí yo, porque pensé que uno podía desde ahí hacer alguna cosa, pero vos pensás que el jurado son las únicas 5 o 6 personas que están en serio en el programa. Todo lo demás es broma, ¿entendés? Y aparte de esto, ¿qué hiciste en Intrusos? ¿Te llamó alguien? ¿Te llamaron alguien de Ideas del Sur, Marcelo? No, pero yo no fui a Intrusos para que ellos me llamen por teléfono. ¿Pero no esperaba una despedida quizás por parte de Marcelo, un llamado? ¿Sabes qué pasa? Yo no espero demasiado. Del primer lugar de donde yo me fui fue de la facultad. Cuando tenía 17, 18 años y me metí en el conservatorio a correr el riesgo de que me dijeran al segundo año usted no sirve. Es decir, me parece que esta profesión es dinámica, hay gente que va de un trabajo al otro, no me siento culpable de nada, me fui por una enfermedad, siempre que yo me voy de un lugar, te peleaste. Yo la verdad que si hay una cláusula que dice que por enfermedad te podés ir, y bueno, me atendía Furman, que trabaja con él, Furman sabía de mi problema, entonces nada, fue tan de común acuerdo que en un día se hizo la desvinculación. ¿Me hubiera gustado tener más espacio para hacer los personajes no, en el programa? No, no es más espacio porque el espacio lo tenía. Mis personajes, si los viste alguna vez, cuentan un cuentito. Es distinto a un cómico que entra, hace pa y se va. ¿Entendés? Yo, si alguien no me escucha un cuentito de la vieja agarra a nadie. Yo hice la funcionaria pública y la funcionaria pública sacada del contexto de la oficina, ¿a quién le digo atrás? ¿Entendés? Entonces, por ahí, viste, lo que yo esperaba es que por ahí elaboremos algo más, pero como vos me decís, en el programa de Tinelli la cosa no es elaborada, es lo que va saliendo de repente. Y a mí me tocó, no se olviden de entrada, una carrera con tacos altos. Yo si me pongo a correr ahí, a la edad que tengo, yo tengo 71 años para 72. Me voy a quebrar corriendo con tacos altos. Después llegaron los Canigia que absorbieron todo el programa, ¿entendés? Entonces, eso es normal adentro del programa de Tinelli. Ni yo tenía problema, la verdad. Yo si no hubiera tenido el tema de la pierna, yo hubiera seguido hasta terminar el año. Casi sin trabajar si ellos no querían, porque entendí, estoy en una casa que no es mía y ellos tienen el poder de hacer lo que se les dé la gana. Yo no lo tomé nunca porque una cosa en contra mí. ¿Vuelve con Susana este año? Es la misma respuesta que te voy a dar. Con Susana hablé para Navidad, hablé para Nochebuena, nos cagamos de risa, bla, bla, bla. Pero de trabajo no hablamos. Yo sé porque algo leí, viste que hoy ya en internet las páginas todas hablaban de su vuelta junto a Susana Jiménez y con que casi ya la posibilidad de un contrato firmado. Vos sabés que internet es un medio que tiene vida propia. No, pero fue Susana la que dijo que volvía a Telefe y una de las condiciones era que vos estuvieras en el programa. Yo leí ese también. Cuando hablé con ella no hablamos puntualmente de trabajo, porque yo no le voy a preguntar, Susana, ¿volvés? Susana, ¿querés que estés? Si no sale de ella. Y hablaban puntualmente por Navidad, por esto, por lo otro. Y ella me llamó para recomendarme el médico de la cadera. Fue bárbaro. Cuando me pasa lo de la rodilla, Susana me recomienda el de la cadera y Chiquita me recomienda el de la rodilla de ella. Antonio, ¿en qué quedó la propuesta de Sebastián Ortega para sumarte a Vecinos en Guerra? Mira, hablé con el productor de Sebastián, les mando un saludo a los dos, ya trabajé con ellos en los Roldán en un momento y de verdad yo no tengo ganas de meterme en el tren que tiene una tira. Una tira tenés que ir temprano, tenés que estar ahí, de golpe bancar que hay otra escena y que
qué sé yo, y yo no tengo demasiadas ganas de comprometerme a una cosa extensa que dure todo el año de televisión.